Micro. Sí, acércatelo más. Segunda de sí, segunda la segunda charla de ARP. Acércate el micro. SAPC. Acércatelo mucho. Es decir, alternativa racional a la pseudociencia, sociedad para el avance del pensamiento crítico, con ciclo que iniciamos el año pasado. Acércate con mucho. Mauricio Suárez, aquí presente, por cierto, al que le agradecemos nuevamente la charla del año pasado, que estuvo muy bien. Este año tenemos a Emilio Molina Cazorla, es ingeniero informático y probablemente, yo creo que en estos momentos es quizá uno de los que más está metido en desentrañar los fraudes de las llamadas terapias alternativas, sobre todo dirigidas a la manipulación emocional de la supuesta, no de la supuesta, a la supuesta manipulación emocional de las enfermedades. Emilio, aparte de su juventud, aunque no lo parezca, es muy joven, es ingeniero superior de informática y licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Jaume I de Valencia. De Castellón. Vale. Sí, está. De Castellón. Trabaja en el desarrollo de videojuegos y actualmente está codirigiendo una empresa de testado que se llama Lollipop Robot y sus divisiones de desarrollo. También es profesor de música en el Conservatorio Superior de Superior de Castellón, aunque actualmente no ejerzo. ¿No? Es miembro del Círculo Escéptico, otra asociación amiga, del Consejo Asesor de la ARP, a la asociación a la que pertenecemos nosotros y desde la que se hace, ahí tenéis el cartel, también a la entrada hay un cartel, que estamos intentando llevar no solo la ciencia, sino desvelar los fraudes que se hacen en nombre de ella, que son muchos. Esa es, yo creo, que nuestra principal misión, porque aquí en Asturias hay una asociación muy buena, ADC Ciencia, que trata sobre la divulgación científica, lo cual está muy bien, pero yo creo que también hace falta incidir en los fraudes que se hacen en nombre de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido estamos nosotros, el Círculo Escéptico, pero además, por si fuera poco, pertenece a Rezune, que es una red, es una asociación para la prevención del sectarismo y abuso de la debilidad en pacientes que han pasado por este tipo de terapias, pseudoterapias. Es además vicepresidente de APTP, Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas. En fin, un crack. Vamos. Hizo además un dossier completo de casi 400 páginas. Casi 400 páginas. Donde recogía casos reales de enfermos que habían pasado por todo este calvario, porque al final es un calvario, y desgraciadamente habían fallecido. Es también un activo miembro de las redes sociales, en las que se interesa especialmente por la ciencia y en desmontar los bulos relacionados con la salud, la alimentación, etcétera, etcétera. Y participa continuamente, como es el caso, en distintas charlas, conferencias, en institutos, bares y donde sea menester que haya que ir. Pues nada, Emilio, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, además, y por la presentación. Voy a hacer una cosa un poco rara de la charla y es, la voy a empezar casi por el final, voy a hacer un Tarantino. Y voy además a contarlo un poco cronológicamente sobre cómo lo viví yo, para que un poco me sigáis emocionalmente a mí, sobre cómo se va tirando el hilo de esto y encontrando cosas cada vez más horribles sobre un tema que a priori parecía una tontería que había dicho un tío en un vídeo de YouTube, ¿no? Todo comienza además en Asturias, bueno, con una chica asturiana más bien, no estaba ella en Asturias, pero una amiga de mi pareja, que es de Asturias, de Piedras Blancas, que nos llega un día, ella conoce nuestro gusto por la ciencia, estamos hablando de hace 4 o 5 años, y nos dice, es una persona maravillosa, sigue siéndolo, pero perdimos el contacto por razones que comprenderéis enseguida, nos dice, oye, mirad este vídeo de una nueva terapia que han descubierto, la ciencia ha avanzado, ha descubierto unas cosas, y mirad este vídeo de una nueva terapia, que os va a interesar. Y bueno, pusimos con toda nuestra mejor intención, somos gente que nos gusta estar al día de los últimos avances científicos, pusimos el vídeo con nuestra mejor intención
y nos encontramos con, bueno, con un señor así un poco mayor que estaba ante un auditorio pues una, parecido a lo que estamos aquí, pero en un, creo que era un aula de enfermería, además de un curso de enfermería, con un grupo de personas más o menos, pues, sobre todo mujeres entre los 40 y 60 años, y que estaba diciendo cosas. En el primer minuto ya dijo algo así como que cuando haces algo, que, o sea, lo que haces y lo que piensas no está en coherencia con lo que sientes, el campo magnético de tu corazón se distorsiona y eso distorsiona el campo magnético de la Tierra. Allí nadie dijo nada, yo me quedé diciendo, vale, esto es un chiste, y ahora va a empezar a hablar del tema. Y no solo no lo decía como chiste, sino que eso fue a lo mejor lo más sensato que dijo en la charla, porque de ahí las burradas que va diciendo todavía eran mayores, ¿no? Estuvo hablando de cosas como que tú puedes fumar si te da la gana, pero si fumas pensando que te fumas a Dios no tendrás cáncer. O sea, aquello fue un increscendo de tonterías, y claro, mi novia y yo nos mirábamos y nos decíamos, a ver cómo le decíamos a nuestra amiga que esto es una soberana pila de mierda, sin que se sienta un poco ofendida, ¿no? Sin que crea que vamos desobrados y que diga, ah, pues es vuestra opinión, algo muy normal en estos tiempos de posmodernismo, ¿no? Así que lo que hicimos fue redactar una pequeña, un documento en el que íbamos afirmación por afirmación, copiando el extracto de lo que él decía en el vídeo, incluso con el código de tiempo del vídeo, y luego buscando información, digamos, rigurosa sobre pues, cosas como que él decía que los locos no tienen cáncer. Entonces buscábamos pues, la tasa de, no sé, de cáncer en gente con esquizofrenia. Decía cosas, pues, no recuerdo, lo del campo magnético, pues buscamos información sobre, por ejemplo, el campo magnético de una bombilla o de un electrodoméstico para que viera que comparado con el campo magnético de nuestro cuerpo, de la sangre que circula en nuestro cuerpo, pues es irrisorio, ¿no? Y que si eso distorsiona el campo magnético de la Tierra íbamos a tener un problema con las bombillas, ¿no? El caso es que hicimos un documento, 4 o 5 páginas, con, desgranando esto. Se lo enviamos con toda nuestra mejor intención diciendo, mira, creo que esto no tiene base, aquí te hemos hecho esto, este listado para que veas que no es que sea nuestra opinión, es que esto es un poco lo que hay. Y se lo tomó fatal, dijo que le estábamos tratando de tonta y cortó todo contacto con nosotros, más o menos, ¿no? Por abreviar un poco la historia. Luego, poco después, nos enteraríamos de que bueno, ya llevaba un tiempo, un año o algo así, en el que había estado pagando miles de euros por los cursos que este hombre daba, básicamente para decir este tipo de tonterías y alguna un poco más heavy. Pero el caso es que, bueno, para entender por qué había cortado ese contacto o por qué estaba en redes sociales ella diciendo, bueno, veíamos que de repente había cambiado su lenguaje, estaba poniendo frases que no eran las típicas suyas, una amiga de toda la vida de mi pareja, y que había cambiado su manera de hablar, poniendo frases extrañas. Entonces, pues bueno, que no he apagado el móvil. Y voy a silenciarlo. Silenciad vuestros móviles, por favor, esto que falta de respeto es. Disculpad. El caso es que, de hecho, incluso llegamos a decirle, es que el lenguaje que tiene esta persona, por lo que habla, por la manera en la que habla y la gente le repite las frases, parece una secta. O sea, le dijimos eso sin mucha intención, ¿no? Nota, ya desde el principio, si alguien está dentro de una secta, del tipo que sea, no le digáis jamás que está dentro de una secta, ¿vale? Primera ley de las sectas. Esto es de primero de secta. El caso es que, bueno, cortó ese contacto y nos dimos cuenta de que esas frases que ella había estado diciendo y su pareja también por aquel entonces estaban tal cual en sus vídeos. Quiero decir, nos cogimos el listado de vídeos relacionados del señor, si está, luego veremos la imagen, y nos pusimos a ver varios vídeos y vimos que se repetían, pero vamos, literalmente las frases. Vimos que el tío decía cosas, empezaba frases que el resto de la audiencia las acababa, o sea que había gente que había estado muy machaconamente escuchando ya su discurso hasta el punto de terminarle las frases. Vimos que, por ejemplo, que había veces que decía tonterías pero supinas y había un montón de gente que asentía, sí. Vemos que había cosas muy raras, ¿no? En principio la sensación que tuvimos básicamente es, bueno, antes de conocer este tema era, pues habíamos oído hablar de sectas y siempre nuestra idea era, que es la de mucha gente hoy en día, supongo, la de la secta clásica, que es, pues, la secta un poco, la idea de cuatro pirados que hacen caso a cuatro chalados que están en una caseta en las afueras con túnicas bailando Hare Krishnas con panderetas, por ejemplo, un poco la idea que tenemos algo así cuando pensamos en sectas. Entonces, lo primero que hicimos fue coger un libro buenísimo que se llama Las sectas entre nosotros, de Margaret Thaler Singer, una experta estadounidense en el tema, ya fallecida,
Y bueno, ¿cuál fue nuestra no sorpresa cuando leyendo el libro íbamos casi marcando párrafo por párrafo, no con lo que es una secta clásica, pero sí con lo que en el libro llamaba un programa experto de concienciación de grupos grandes, que viene a ser algo así como algo intermedio entre una estafa piramidal y cursillos de formación y una secta? Entonces tenía partes, digamos, de las sectas clásicas, como una reforma del pensamiento, una reforma de la realidad, hacía pensar a la gente, les acababa manipulando mentalmente para que creyeran que la realidad funcionaba de otra manera, que ellos tenían el control de sus vidas sobre el tema del dinero, sobre el tema del amor, sobre el tema de la salud. Pero por otra parte carecía de algunos factores como el control, digamos, específico de la alimentación o de las relaciones, aunque luego vimos que esos controles se hacían de una manera un poco más, quizá por decirlo de una manera sutil o subrepticia, ¿no? Que sí que acababa habiendo un control de lo que la gente tenía que hacer, pero ahora veremos un ejemplo. El caso es que buscando, lo primero que hicimos también, después de tener ese documento, ya que lo teníamos, lo primero que hicimos fue seguir documentando el tema, en plan de vamos a coger más material, ya que lo tenemos, vamos a ver de qué va esto, ya que habíamos visto una barbaridad brutal en sus vídeos y vamos tomando notas, simplemente para que nos quedara el recuerdo de, ostras, este tío de verdad ha dicho esto, de verdad le ha dicho a una tía que yo qué sé, que por poner un ejemplo, que si le duele un hombro es porque tiene un problema de pareja, o que si tiene un cáncer en el pecho izquierdo es porque tiene un problema con su madre, porque la izquierda es la madre y la derecha el padre, porque patatas. Y bueno, digamos que hicimos una compilación bastante extensa del tema, ¿no? Y en Facebook, seguíamos sin saber un poco de qué iba este tío, sabíamos que había montado un Instituto Español de Biodescodificación en aquel tiempo, de Enrique Corbera, de biodescodificación, a secas. Luego montó el Enrique Corbera Institute, ¿vale? Este hombre, por si no lo sabéis, se llama Enrique Corbera y se quiere bastante a sí mismo, pues a todo le pone su nombre. Y en Facebook nos encontramos con esto que, como no se lee muy bien, con una cosa que, digamos, que nos cambió un poco el chip de qué estaba pasando aquí, ¿no? Y dice así, esto es un mensaje que una chica le deja, y una tal Jenny Irene Moller, que le dice: querido Enric, tengo cáncer cérvico-uterino con metástasis en el hígado y en el cerebro. Tomé MMS, que esto es un tipo de lejía que otros indeseables van por ahí dando a la gente, por 6 meses, y he tomado conocimiento de biodescodificación en sus vídeos durante 3 meses. No me morí en marzo de 2013 como dijeron los oncólogos, pero ahora enfrento edema cerebral, este mensaje es del 5 de noviembre de 2013, enfrento edema cerebral y de hígado, los dolores son de parto, la epilepsia me dio 30 minutos después de aceptar la caridad hacia mí misma y hacia los demás en una oración, los oncólogos volvieron a decir que estoy grave. Yo no estoy resistiendo los dolores y la presión del cráneo. No sé a dónde ir a verlo usted. Aquí habéis visto que hay términos raros que no entendéis, luego entraré a explicarlos. 5 minutos después, básicamente, Corbera le responde: hola Jenny, en Argentina hay unos 10 especialistas de confianza, te recomiendo a tal tal, en esta web puedes ver toda su información. Te tienes que poner en cuarentena, aislarte de toda la familia y sobre todo de la pareja. Luego entraremos sobre eso. Jenny le responde poco después: sí, querido Enric, me aislaré de todos, me iré lejos, empezaré una nueva vida, yo no, ya no quiero ser profesora tampoco, solo espero tener menos estos dolores espantosos del edema cerebral en el hígado. El maldito conflicto de imagen que he cargado lo patearé en el camino, sobreviviré y seré feliz por primera vez en mi vida. He aprendido que yo valgo y ya no quiero morir de pena. No se pone la vida de nadie, bla, bla, bla. No sé cuántos de aquí pensáis que esta mujer se curó gracias a este consejo, o cuántos creen que acabó sus días en un hotel sola, muriendo, rabiando de dolor, lejos de sus seres queridos. Esto fue un poco el detonante de Dios mío, o sea, esto es mucho más grave de lo que creía, no son 4 chalados que hacen caso a un tipo, sino es un tipo que luego vimos que tenía un emporio, que estaba, pues eso, estaba vendiendo cursos a 1.500 euros por curso y se le llenaba de una supuesta formación en este tipo de historias, que ahora veremos un poco más de qué van, sino que tenía libros, que cobraba por consultas, obviamente, además cantidades brutales a gente con problemas serios. Y este fue el detonante un poco de por qué empezamos la divulgación, la difusión para alertar de este peligro. Y es que vimos también en su Facebook la noticia siguiente que decía: primera clase magistral de Enric Corbera en cuarto de carrera de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona del Hospital de San Pau. Vale, aquí ya fue el momento en que dije, pues esto ya no es un chalao que dice las cosas en su casa. Si se cuela en una universidad, primero investigamos por qué se había colado en una universidad, y resulta que la
la profesora de ese curso de cuarto de enfermería de la Universidad Autónoma de Barcelona, que a la postre era responsable del servicio de psiconcología del hospital, daba clases a sus alumnos de enfermería, es adepta a estos movimientos y le dejó entrar en la universidad en una charla, una clase magistral, porque su idea era que se infiltrara en la universidad y acabara dando másters de lo que ellos creían que era pues, la ciencia del futuro en la oncología, que por resumiroslo es que las emociones son lo que nos provocan el cáncer. Ahora lo extenderé un poco más. Hablamos con la universidad pidió explicaciones por esto, le echaron a patadas, ¿no? Ellos dijeron que es que había sido un debate, como podéis ver en la foto, tiene toda la pinta de un debate, un señor de pie dando una charla, ¿no? O sea, encima les mintieron descaradamente a los de la universidad. Luego vimos que esto se había repetido en varias universidades, que se habían metido a dar charlas en enfermería, en el Colegio Oficial de Enfermería, que se habían metido en muchísimos ayuntamientos a dar clases, de hecho tengo... Este es el ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, hace unos años, que se había metido en ayuntamientos, se había metido... Perdón. Salió en Televisión Española, en La Aventura del Saber, salió en Radio Televisión, en la Radio Catalana, se metió en un curso de, verano de la Universidad de Alcalá de Henares. Había incluso proyectos de la Unión Europea que les estaban dando subvenciones a varios sitios sobre el tema del origen emocional de la enfermedad, que es como se llama técnicamente este movimiento. Daba charlas en sus firmas de libros, de los muchos libros que tenía, que por cierto le acusaron de plagio por plagiar algunos apuntes, ahora entraré también en eso. Aquí no lo veis, pero pone psicóloga, bla 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 bla, terapeuta en bioneuroemoción. Daba charlas a gente de todo tipo del mundo sanitario. Aquí veis aquí, bueno, charlas, eventos en Fuengirola, que el síntoma habla lo que la boca calla, que es una de las frases típicas suyas para hablar de la somatización, ahora entraremos también más en eso. Ani Gartiburu en un periódico decía, voy a clases de neurociencia y biodescodificación, que es lo que empezó este hombre diciendo, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que esto daba charlas en institutos, esto es de un instituto de secundaria, en bibliotecas, esto por cierto es una biblioteca pública de aquí de Gijón, de anteayer o algo así, para el 18 de marzo, hace poco. Facultad de Turismo de Oviedo, se metió aquí, o sea, lo tenéis por todas partes, vale, nos dimos cuenta de que estaba en una guardería, o sea, han hablado de esto en guarderías, o sea, hace 3 años cuando empezamos con esto, miramos a ver solo por tener una métrica cuántos seguidores tenían Bioneuroemoción en su página web de Facebook. Él mismo publicó un mapa de la gente que estaba estudiándolo y que estaba aplicándolo. Aquí los puntos rojos son estudiantes y los azules gente que lo aplicaba. Él se estaba esparciendo también en Latinoamérica y este es el mapa un poco general del mundo. A mí me recordaba un poco cuando lo vi al de las típicas pelis de invasiones zombies cuando ves, ¿no? Pues esto es aquí. Esto fue cuando empecé a medir la métrica, tenía 100.000 seguidores en Facebook. Esto es cada 5 más o menos de cada mes desde entonces, desde el 5 de enero de 2015, he ido entrando en su página web para ver cuántos seguidores tiene en Facebook y ha ido subiendo más o menos a unos 7.000 por mes hasta los 400.000 actuales, ¿vale? Entonces, si este mapa era con 100.000 seguidores, creo que os hagáis un poco la idea mental de lo que ha pasado en estos últimos 3 años en el que tiene ahora, estamos aquí. Si buscáis simplemente en Google Bioneuroemoción Asturias, os vais a asustar un poco. Y ahora vamos a hacer un poco el flashback para explicar un poco de qué porras estamos hablando, ¿vale? Y creo que un buen momento para empezar sería este. La teoría de los humores, de allá de tiempos de Hipócrates, donde pues ya se relacionaban los humores, los estados de ánimo, que los relacionaban a su vez con flujos del cuerpo, pues estar de mal humor, en realidad ellos lo cogían como que tenías algún desequilibrio interno. Pues ya hablaban los antiguos griegos de que las enfermedades eran desequilibrios en este tipo de flujos, ¿no? Entonces, tal y como hay algunos flujos que regulaban, pues la sangre regulaba, tenía características de valentía, tal, estaba relacionado con el aire, su órgano representativo del corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tenías la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, ¿no? Y según esta gente, pues la dieta y, bueno, la actividad individual iba baremando esto y entonces cuando tenías un desequilibrio lo normal es que te aplicaran cambios en la dieta, tampoco en aquella época, pues porque no tenían mucho más donde, bueno, sí, tenían el matasanismo típico de venenos y demás, ¿no?
En todo esto, como veremos luego, las sectas cogen un gancho que tiene una parte de verdad, un gancho que es bonito, un gancho que tú lo revisas y dices, pues sí, pues esto tiene una base, que es el de la psicosomática. Y se basa en que, pues bueno, nuestra psique está relacionada con nuestro cuerpo. Todo el mundo sabe que cuando estás nervioso, pues tienes problemas gastrointestinales, problemas musculoesqueléticos. Si tienes estados de estrés sostenido, además, te puede afectar al tema cardiovascular, a temas tan fáciles como el tema de simplemente problemas de salivación. Yo ahora estoy un poco tenso y entonces tengo la boca pastosísima. ¿Por qué? Porque son sistemas que, bueno, están preparados desde nuestros tiempos de la sabana para derivar, por decirlo de alguna manera, todos nuestros recursos corporales a nuestro sistema musculoesquelético para huir de leones. O sea, normalmente cuando estamos tensos es porque tenemos a un depredador cerca, si se activan nuestros instintos de huye o pelea, ¿no? Entonces al cuerpo le importa un pepino si nos ponemos enfermos, si nos vamos a tener un resfriado. O sea, le da igual nuestro sistema inmune, porque si te come un león, pues te da igual que vayas a tener una gripe pasado mañana, ¿no? Cuando hablo de bajadas de sistema inmune, tampoco hablo de inmunodepresiones, son simplemente unas bajadas leves que permiten que bacterias oportunistas o virus, cosas que de normal con un estado óptimo nos pasarían, en ese estado un pelín deprimido, nos afectan, ¿no? Bueno, como veis aquí, pues hay temblores, palpitaciones, tensión nerviosa, ansiedad, fatiga, confusión, irreacción. Lo típico, si cualquiera que haya tenido que hacer un examen, pues sabe lo que hablamos, ¿no? Incluso relacionados con la fecundidad, el tema del que el estrés es un anticonceptivo bastante bueno, ¿no? Pero esta gente lo lleva más allá. Esta gente lo que dice es que bueno, que el estrés, que en general la psicosomática es lo que define todas las enfermedades, que causa el cáncer, que causa todo, en definitiva. Ahora veremos un poco por qué han llegado a esta idea tan peregrina por un lado, pero que nos resulta tan fácil a la vez de asumir, porque parece intuitiva, porque precisamente cuando estamos mal psicológicamente lo notamos su repercusión en el cuerpo, y eso nos hace pensar, nos hace igual que ellos tender a pensar que eso se puede extrapolar y que una afección tan grave como un cáncer puede tener que ver con un origen emocional. Y además es tan fácil como que cuando nos ocurre, si tuviéramos un cáncer, no nos costaría mucho echar la vista atrás para ver qué conflicto emocional, qué estrés hemos tenido, porque hoy en día todo el mundo está sometido a un estrés continuo. Con lo cual es ese sesgo de confirmación, aquí está, lo he encontrado, es muy, muy fácil para todos para ver. Pero, por fortuna, para todos, y hablo por fortuna porque, bueno, imaginaos un bebé que cualquier cosa que le pasa básicamente es lo peor que le ha pasado en la vida, literalmente, entonces se moriría de cáncer 3 días después, ¿no? Pero, por fortuna, nuestro cuerpo no es tan soberanamente tonto y eso no funciona así. Los estudios que se han hecho para comprobar si la depresión o la tristeza, la ira, estados de estrés sostenida provocan cáncer, pues los metaanálisis han descartado totalmente que eso ocurra. Lo que se ha confirmado es que ocurre un poco a la inversa, ¿no? Cuando tenemos un cáncer, tendemos a estar estresados, a estar deprimidos, a tener sentimientos más fuertes, y es muy fácil que luego nuestra memoria falle y creamos que esto ya venía de antes, ¿no? Aparte de lo que comento, que todo el mundo va como una moto hoy en día y seguro que encuentra alguna vez que se peleó con lo que sea, y entonces es fácil que diga, ah, pues esto ha sido lo que ha ocasionado esto. Esa creencia, además, es muy reconfortante, porque es algo que comentaba esta mañana a los alumnos de instituto, pero que aquí lo voy a pasar un poco por encima. Nuestros cerebros, como monos que bajaron de los árboles hace, 100.000 años y estaban preocupados por que no les comiera el tigre, a nuestros cerebros les encanta mucho tener una sensación de control, poder predecir las cosas, encontrar patrones, incluso los intentan encontrar donde no los hay, y de ahí están las constelaciones, los horóscopos, las caras de Belmez, las canciones que parecen que, las psicofonías, que parece que dicen cosas que no dicen. O sea, nos gusta mucho intentar encontrar un orden, a veces incluso en un caos, donde no hay un orden. Pero evolucionamos durante muchísimos millones de años para ello, y quizás lo que nos ha convertido en una especie que de rebote nos ha permitido encontrar ciertamente algunos patrones y con ello más o menos ser de alguna manera los amos de la creación actualmente, ¿no? Precisamente, sobre todo desde que aplicamos un método científico a ese reconocimiento de patrones basado en hacerse la pregunta de, oye, ¿y si nos estuviéramos equivocando, cómo lo sabríamos, ¿no? Y a base de depurar ese conocimiento, pues llegamos a estas conclusiones. Pero si no se aplica ese método, es muy fácil dejarse llevar por estos sesgos, por este me peleé con mi marido o me han despedido del trabajo y ahora tengo un cáncer, A, entonces B, y ya está, ¿no? Es muy fácil, nos proporciona
una sensación de tranquilidad, de bueno, si lo puedo entender, lo puedo controlar, que es algo que le encanta a nuestro cerebro, que le gusta trabajar poco, por otro lado. Y bueno, como os comentaba, los metaanálisis han descartado completamente esto. Desde luego, sí que ocurre, sí que hay una correlación, a veces bastante marcada, entre estrés y cáncer, en el sentido de que la gente muy estresada suele tener hábitos de vida mucho peores, fuma más, bebe más, tiene una peor dieta, hace menos ejercicio, y esos sí que son factores que están correlacionados estrechamente con la mayor probabilidad de tener cáncer. Pero no el estrés en sí, sino los hábitos de vida derivados de una vida estresada, que no tiene nada que ver con lo que esta gente promociona, pero que lo usa como gancho, como ¿veis cómo esta persona bla 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 y luego tuvo cáncer? Todo comienza con este señor de aquí, se llama Rick, bueno, no sé pronunciarlo, Rick Jim Hammer. Parece que hay una tendencia que si eres alemán y tu apellido empieza por la H, tienes tendencia a liar la parda, a matar a muchas personas, y este hombre no es una excepción, ¿no? Este hombre es un médico. Quiero dejar desde el principio muy claro que todo lo que vamos a hablar, hay muchísimo personal sanitario y gente de altos estudios involucrada. Con lo cual, quiero dejar claro que esto no tiene nada que ver con el nivel de estudios que tenga uno, sino más bien con el nivel de creencias, a veces con la predisposición que tienen en momentos vulnerables a querer creer cosas, a tener ese control sobre las cosas, ¿vale? Este hombre tenía problemas mentales, hay que decirlo también, tenía, creo que, psicosis diagnosticadas. Pero bueno, de momento hasta el 80 o algo así no había tenido ningún problema, pero en el 80, más o menos, el 78, su hijo recibe un disparo, una bala perdida, y acaba muriendo. Y él, unos años después, desarrolla un tumor en el testículo, es médico. Y él relaciona las dos cosas, como decía antes, testículo-hijo, parece una relación bastante directa, simbólica para nosotros, y un poco su lógica fue, se ha muerto mi hijo, yo he tenido un estrés, un bioshock, un estrés biológico muy grande, psicológico, no lo he expresado, no lo he verbalizado, y esta es la manera en la que tiene mi cuerpo de somatizar ese conflicto emocional que yo he vivido en la intimidad. Algo que, bueno, podría parece que tiene hasta cierta lógica, hasta cierto punto, pero bueno, luego sería una hipótesis que habría que corroborar. Este hombre se operó con cirugía, se curó, tal, pero siguió rumiando la idea. Como hablábamos del sesgo de confirmación, vio casos donde se seguía repitiendo esto, y uno de ellos fue el de su esposa, que pocos años después desarrolló un cáncer de mama. Y claro, pues imaginaos, mama, hijo, qué relación más evidente puede haber aquí, esto confirma totalmente mi historia. Y en este punto, él decidió tratar a su mujer con sus ideas, ¿no? Él había pensado, hay que poner en contexto esto, años 70, años 80, la quimioterapia de aquel entonces era poco menos que, bueno, un cáncer era una sentencia de muerte casi, la quimioterapia era poco menos que plomo inyectado en vena, era terrible, casi te mataba más de lo que conseguía arreglar. Entonces, él propuso que bueno, el tratamiento médico había que evitarlo porque interfería en el proceso natural de curación, y había que, además, como el tema era psicológico, había que alejarse de la gente que no estuviera de acuerdo con el tratamiento, que básicamente era tomar conciencia de ese conflicto que se había vivido en la intimidad, para alejarse de ellos si no estaban de acuerdo, porque ellos interferirían también en la curación. Esto empieza a dar las puntadas de por qué es un fenómeno sectario, y es que te acaba alejando de tu entorno querido cuando la gente que no está en ese estado de shock, cuando recibes el diagnóstico, que puede pensar un poco con más claridad, te dice qué barbaridad estás haciendo, ¿no? ¿Cómo intentas, pretendes curarte de esto por no hacer nada, no haciendo nada, ¿no? Que de hecho no hacíamos nada hasta ahora y ya moríamos, entonces ¿cómo porras crees que te vas a curar? Entonces esta gente dice, bueno, estás interfiriendo en mi curación, si no estás de acuerdo conmigo, más vale que te apartes, que si no, no me puedo curar. Este hombre, bueno, su mujer murió, fue su primera víctima, a la que siguieron, pues él solito se ha cargado, tenemos constancia de que se ha cargado a más de 300 personas constatadas, no constatadas no lo sabemos. Actualmente en España tenemos gente que va a ser víctima de él, luego comentaré un poco más del tema. Directamente unas 300 personas, él abrió una clínica en Alemania para tratar a la gente con su nueva medicina germánica, que la llamó él. Él, bueno, desde luego con esos problemas que tenía, pues él creía que era un visionario, que esto se le había infundido a él y que bueno, que digamos que era la punta de lanza de lo que va a ser la medicina del futuro, por eso le puso ese nombre. Abrió la clínica y bueno, se la cerraron por irregularidades, que eso suena, dicho así, suena un poco como a papeleo. Y en una entrevista que hicieron a una enfermera que trabajaba allí, la enfermera comentaba cosas
cómo que el hombre, cuando estaba alguien a punto de morir de cáncer en su clínica, la derivaba a un hospicio para que no le computara como muerto, pero es que a veces le llegaban a morir y el tío, por no claudicar en que esa persona no le había ido bien su tratamiento, le seguía tratando incluso con rigor mortis de varios días. ¿Vale? Estamos hablando de alguien que claramente pues, tenía una perturbación mental. El problema no es eso, el problema es que la gente le creía, seguía teniendo un discurso tan potente, tan convincente, porque cuando alguien te dice algo totalmente convencido, lo primero que piensas es, si no se lo creía de verdad, no estaría diciendo con esta soltura, ¿no? Y además, no faltaría gente que diría, no, yo me he curado con esto, me está yendo súper bien. Claro, me he dejado la quimio y ahora estoy súper bien. Claro, no saben un poco que cuando te dejas la quimio, pues tienes esa luna de miel de mi cuerpo, vuelve a responder, me siento mejor, pero el cáncer está creciendo por debajo. Y para cuando se han dado cuenta de que eso no funciona, pues su testimonio ya se ha difundido y ya hay mucha gente con cáncer que cree que eso le ha funcionado bien a esa persona y lo va a probar, ¿no? Le acusaron en Alemania, le metieron en la cárcel, luego él se cambió de país, se migró a Francia. En Francia volvió a matar a un montón de gente, creó escuela, hubo algunos médicos, luego hablaremos de la segunda generación de todo esto, que le siguieron el rollo. Se fugó, cambió de país porque le buscaba la justicia allí y se afincó en España, que un poco es lo que viene a hacer un poco toda la mala gente de Europa cuando le busca la policía. Se viene a Málaga, por ejemplo. Se afincó en Málaga, estuvo allí viviendo una buena temporada, allí creó escuela, hay muchos médicos actualmente españoles que, a los que él, digamos, adoctrinó y que siguen a rajatabla y creen en este tipo de cosas y lo están aplicando actualmente a gente. Luego comentaremos, de hecho hay algún nombre por aquí. El tema está en que aquí en España también mató gente. De hecho, este pecho que veis por aquí, o lo que queda de este pecho, es el resultado de la aplicación de sus tesis a una chavala que vino desde Noruega a curarse a Málaga. Lo cortó con su marido y su marido pues, se enteró de que había muerto. Pues, cuando fue a felicitarla por su cumpleaños, le avisaron de que llevaba 3 días muerta. Luego os comento un poco más. El caso es que cuando murió Elena Lumbreras en 1995, hubo un revuelo, y aprovecho que hay muchos historiadores aquí para hacer buena la frase de la gente que no conoce la historia está condenada a repetirla, porque la estamos repitiendo otra vez tal cual. Hubo un revuelo mediático importante porque había médicos, condenaron a varios médicos, inhabilitaron a algún médico por este tema. De hecho, alguno de ellos murió porque tenía un cáncer, fumaba con un carretero, tuvo un cáncer, porque pensaba, claro, si tú crees que los cánceres te los provocan las emociones, ¿qué más te da fumar? No es el tabaco para ti lo que te da cáncer. Acabó muriendo de cáncer de pulmón, por ejemplo, Fermín Moriano. Y bueno, otro de los médicos lo han inhabilitado hace apenas, creo que 3-4 meses, que era Vicent Serrera, que fue uno de los discípulos también de Hammer y al apóstol que se cargó a Elena Lumbreras. En Barcelona. Esto supuso que fueran a la cárcel estos dos médicos españoles, bueno, que los inhabilitaran, perdón, y que se extraditara Hammer, que pasó por prisión una tercera vez. Luego él volvería a España, volvería otra vez a prisión, y luego se exilió a Noruega directamente, donde no había acuerdos de extradición con Europa y donde pudo vivir hasta sus últimos días con total tranquilidad, sin pasar cuentas de la muchísima gente que tenía pendiente a varios países denuncias por muertes, ¿no? El fin de sus días, para que entendáis un poco que este hombre estaba realmente como una regadera, él vendía CDs con una canción terriblemente mala que él cantaba y que decía que era una nana que él le cantaba a su mujer, que curaba el cáncer, la psicosis y la ansiedad, ¿vale? Evidentemente a su mujer pues no le funcionó demasiado bien, pero él luego dijo, no, es que esto que canto es una melodía arcana, mística, alemana, que he descubierto que eso, que tiene poderes curativos. Aquí en España tenemos a víctimas, como os comentaba, una víctima que está en proceso, que a la que se le ha reformado de tal manera el pensamiento en este sentido, que acudió su hija a nosotros, a Redune, pidiendo ayuda porque no era capaz de hablar con su madre del tema de que ella tenía un cáncer muy tratable en el pecho, pero ella estaba convencida de que solo con muérdagos y bebiendo sus propios orines y en fin, con agua de mar, que con eso se podía curar, y que llamaba todos los días a Noruega, a Hammer, por teléfono, para pedirle consejo, para preguntar cómo le iba, ya que le decía, no, si tú crees que estás curada, pues ya estás curada, no tienes cáncer. Entonces, claro, si la hija intentaba sacar el tema de, oye, por favor, ve a un médico y al menos mira a ver cómo está progresando el tema, claro, para una persona con cáncer a la quien le dicen esto, el ir al médico a ver cómo está progresando el tema es una muestra de debilidad, de no me estoy creyendo realmente que esté curada, porque si me lo creo de verdad, ¿para qué voy a ir al médico si estoy bien? ¿No? Para que entendáis un poco la lógica.
Entonces esta persona lleva 3 años sin tratarse, su pecho está como un balón de baloncesto. Hammer ha muerto hace, creo que en junio, a finales del año pasado, mediados o finales del año pasado. La persona esta, la afectada, tiene 2 CDs de canciones de Hammer, para que veáis que esto además es que la gente lo compra. Quiero enseñaros cuando salió en Televisión Española. Salió cuando en el 90 y pico, cuando solo había 3 canales o 2 canales, y salió en la 2. Salió porque una guionista adepta, se llamaba Ana Pena, pues estaba tratando con Hammer. Y quiero que veáis un ejemplo real de alguien que su testimonio da un testimonio muy, muy digamos, creíble, muy verosímil, de que se ha curado con Hammer. Bien, ganarle la partida al cáncer es algo que desea casi todo el mundo a quien se le comunica ese diagnóstico. Y eso es lo que hizo nuestra primera invitada, que además ustedes, aunque no la conozcan, forma parte del equipo asesor de preguntas y respuestas. Es Ana Pena, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Ana Pena vivió su experiencia vital justamente relacionada con el cáncer. Y a mí me gustaría empezar justamente con la experiencia de Ana para que nuestros telespectadores conocieran un poco qué es lo que pasa habitualmente y qué es lo que puede pasar. Porque su diagnóstico era muy negativo al principio. Bueno, sí, a mí me diagnosticaron un linfoma que afectaba a los ganglios y afectaba también en un grado bastante creciente a la médula. O sea, este es el diagnóstico oficial que a mí me dieron en el hospital, en origen. Lo que ocurre es que, bueno, nadie desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que es la oncología clásica, me supo explicar de qué venía esto, por qué me ocurría esto y qué es lo que estaba sucediendo ni qué tenía que hacer yo para poderlo manejar bien, salvo remitirme a lo que ya es casi es un lugar común en la oncología clásica, que son los tratamientos de quimioterapia o de radioterapia o de cirugía, que son tratamientos muy agresivos y que realmente no resuelven el problema. Entonces, bueno, un poco la primera parte de mi experiencia la podría situar en ese diagnóstico que te asusta mucho, que además no te explica de dónde viene el problema y que te pone, todavía te altera más que la propia enfermedad, porque realmente te crea más interrogantes de los que te resuelve. Y el segundo paso, desde ese punto de vista que no es el que yo señalo luego, que si quieres lo explicaremos un poquito más después, es el tema de cómo te dan el diagnóstico y qué opciones te dan. Las opciones que te dan se limitan prácticamente a estas 3, y cualquiera de las 3 realmente son muy agresivas, provocan un montón de efectos secundarios y no van al origen real del problema. De todas maneras, Ana Pena en un principio pues se sometió a ese tipo de tratamiento, pues que es el que tenía más a mano y el que más conocía. Hasta que un día dijo, si yo como periodista hago otro tipo de trabajo, ¿cómo me voy a la clásica cuando se trata de curarme a mí misma? Y entonces ejerció en su persona lo que hacía como profesional de la información, ¿no? Sí, alguien me habló, una persona me comentó que existía el doctor Hammer y que además tenía unas concepciones que daban un giro de 180 grados a las concepciones tradicionales sobre el cáncer, estas que dicen que hay una célula maligna que de repente empieza a crecer, no sabe muy bien por qué, luego muta y se convierte en otra cosa, una explicación que realmente no resuelve nada ni explica nada. Entonces lo primero que hice fue ponerme en contacto con las personas que me dieran información suficiente, textos y demás para poder calibrar lo que me estaba pasando, por qué me estaba pasando y qué tenía que hacer para evitarlo. Entonces lo que descubrí con gran fascinación y además a partir del momento en que conocí a fondo ese planteamiento, muy contenta de haberlo conocido y muy fascinada de comprobar en mí misma cómo estaba funcionando correctamente paso a paso, dejé por supuesto la quimioterapia. No volví al hospital ni a hacer tratamientos de este tipo. Además, en un momento en el que estaba deteriorándome biológicamente y físicamente mucho, porque la quimioterapia tenía muchos efectos negativos, ¿no? Pues te mata toda la mitosis de las células sanas, te las mata la quimioterapia, ¿no? Entonces, te cae el pelo, te caen los dientes, te salen coágulos y los leucocitos bajísimos. Estaba muy mal y afortunadamente en ese momento conocí la medicina del Dr. Hammer y dije, bueno, esto es claro. Lo primero que hice fue darme cuenta de que también en mi caso había un conflicto de tipo mental psíquico
un conflicto que él llama biológico, para diferenciarlo de otros conflictos más elaborados, más intelectuales, más racionalizados, que efectivamente en mi caso ese conflicto estaba ahí. Empecé a leer su documentación y a detectarla y a cotejarla con mi propia experiencia personal. ¿Y qué dijo todo su entorno familiar y de amistades? Porque dice, no te juegas la vida, te puedes morir, pero inmediatamente si abandonas el tratamiento. Bien, hay dos tipos de reacciones. La reacción tanto del médico oficial como del entorno poco informado, que desconocía esta terapia, fue pues de asustarse mucho, de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a arriesgarte cuando está en juego, se supone que está en juego tu vida y que, pues, no sabemos? Por eso se arriesgó a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Y muy contenta de haberlo hecho. Está esplendorosa, yo supongo que ustedes la ven, está esplendorosa. Porque hoy en día el diagnóstico es, o sea, no existe, todo el problema está superado. Lo que es el problema de médula y linfático está superado desde hace meses. Si me hubiera atenido a las fechas que ellos se atrevieron a darme, pues decían que si en un año no se revertía el problema de médula ósea, pues probablemente moriría. Ha pasado un año y medio largo y bueno, yo no creo que estén las puertas de la muerte para nada. Para nada. Vale, os lo ha vendido, creo que os lo ha vendido muy bien, ¿no? Esto es un curso, os lo he querido poner entero, son varios minutos, pero creo que os daréis cuenta de con qué entusiasmo lo cuenta, con qué convencimiento. Murió un año después de hacer este vídeo, ¿vale? Pero imaginaos cualquier enfermo de cáncer que ha visto este vídeo. Y en aquella época fue un récord de audiencia. Recibió el programa muchísimos pues mensajes de personal sanitario diciendo qué barbaridad acabáis de poner en la tele animales. Muchísima gente indignada y claro, lo que suele pasar en estos momentos en televisión española, ¿qué hizo ante estas críticas? Repitió el programa, dijo, vamos a volverlo a poner, además vamos a llamarlo Todos contra Hammer y va a salir Hammer hablando con un oncólogo más de otro, creo que era el jefe de oncología incluso, algo así, que no tenía ni idea de por dónde iba esto y el tío se queda como, ah, interesante, interesante, pero no tenía ni idea. Vamos, que todavía reafirmó más a muchísimas personas que esto era una opción real. Ana Pena, pues el daño que causó todavía llega hasta nuestros días con gente que acabó. Este vídeo se sigue compartiendo hoy en día como un testimonio de que esto funciona. La gente no sabe que Ana Pena murió 2 años después del cáncer, del que estaba tan bien, tan curada, ¿vale? Esto se repite constantemente en las redes sociales hoy en día. Por eso el título que quería poner de Sectas 2.0, uno de los elementos que tiene nuevos es que está lleno de testimonios de gente curada, felizmente, por todo tipo de propuestas, ¿vale? Bueno, seguimos por donde andábamos. No sé qué hora es. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo llevo de charla? 9 menos 5. O sea, llevo casi una hora, ¿no? 50 minutos. Vale. A partir de aquí, bueno, como ya tenéis las bases, y esto vais a ver que es una repetición constante, tampoco me voy a enrollar mucho más. El caso de... Esta es la desafortunada dueña del pecho anterior. Está documentado foto por foto con la degeneración de esta persona en un blog que se llama Ama Mitchell, de luto por Micaela o algo así, que escribió su marido y que cuenta un poco su historia con lo que os estaba comentando, de cómo acabó sus días en un hospicio rabiando de dolor porque ni la morfina le hacía efecto ya, tumbando la casa, dice literalmente, con sus llantos, con sus gritos. Es tremendo, o sea, hay gente que cree que lo que peor que te puede pasar es que te mueras, o pues, no tienen ni idea, o sea, lo peor que te puede pasar, yo creo que la concepción mía del infierno es precisamente donde te aboca esta gente, ¿no? En Francia, este par de dos amigos, uno médico y otro enfermero, creo que os quede reiterar que no es gente charlatanes del medio pelo, es gente con carreras, a los que es más fácil creer. Uno médico, este enfermero, Claude Chabat, Christian Fles, aquí unos amigos, y también, bueno, con las tesis previas de gente como Salomon Selam sobre el tema de la psicosomática, digamos que hicieron un batiburrillo y el tema del estrés y el cáncer lo extendieron a todo tipo de enfermedades. Dijeron, bueno, ¿por qué no nos vamos a limitar al cáncer? Todas las enfermedades son producto de un conflicto emocional. Crearon lo que ellos llamaron el diccionario emocional de la enfermedad, donde relacionaban cosas como lo que os he dicho, ¿no? De me duele un hombro, pues es un problema de pareja. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene aquí que le duele el hombro y ha resultado que tenían un problema de pareja, pues ya está, ¿no?
lo mismo con, yo qué sé, el Alzheimer, según ellos, es que tú no quieres, quieres que te cuiden, pero no quieres estar con tu familia. O sea, esto tiene un componente además rastrero, digamos, muy horrible, en el cual te culpabilizan, o sea, además de cornudo apaleado. Estás enfermo y encima la culpa es tuya, y encima de los que te rodean porque te lo han generado ellos, ¿no? Este componente sectario, es el del corte familiar, tiene que ver con que tú empiezas a reprocharles cosas a tus familia o piensas, bueno, si mi familia me está generando estos problemas, pues me voy a alejar de ella porque estoy malo, ¿no? Quiero recuperarme. Bueno, aquí metían el tema de la genética, decían que, claro, había cosas que no les cuadraba. ¿Por qué tiene un niño cáncer? ¿Qué conflicto emocional tiene un niño? Entonces empezaron a intentar encajar ahí a martillazo su historia y se inventaron lo que ellos llaman el proyecto sentido, que es que en el útero materno el bebé, la madre proyecta sobre el bebé sus propios conflictos emocionales y a su vez esa madre pues los ha recibido de su madre, con lo cual hasta 4 generaciones anteriores por genética se van transmitiendo, o epigenética ahora, se van transmitiendo esos conflictos emocionales, ¿vale? La base de esto no es ninguna, esos cojones morenos que diría un amigo mío, pero les encajaba y a la gente le puede encajar, ¿no? Meten aquí constelaciones familiares, que si alguien no sabe de qué va, pues es otro alemán con apellido con H, esta vez Bert Hellinger, que decía algo así como, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que si una niña la viola a su padre, la culpa es de la madre porque está desestabilizando el núcleo familiar estándar en el que la madre tendría que estar otorgando, dando al marido el placer que él quiere, y entonces como no se lo da, la hija entra a intentar suplir esa carencia, o sea, una sarta de barbaridades en la que mete como psicodrama, mete figuras en las que ponen una representación de una persona y tú tienes que hacer como teatrillo de imaginándote que esa persona es tu familiar para ver qué conflicto había por ahí, ¿sabes? Un temas de desestabilización mental muy fuertes, que era el diccionario que comentábamos, y en general que todo se remite a un shock emocional del que hay que tomar conciencia para curarse, ¿no? Sabat, en 2007, más o menos, para que veáis que esto se repite muchísimo, un paciente suyo con cáncer de próstata deja el tratamiento porque confía en este tratamiento novedoso. Ya habéis oído antes a Ana Pena decir, la oncología clásica no atiende esto, pues ese clásico intenta hacerlo como desfasado, como antiguo, como que esto no se enteran, pero lo nuevo es lo mejor, ¿no? Pues deja el tratamiento para meterse con esto y acaba muriendo. Esta historia se repite una y otra vez con todas estas sartas de ideas. Mibi Luch, que es una, bueno, él entró en prisión en 2015, para 2 años, en teoría creo que ya habrá salido. Mibi Luch, no sé cómo se pronuncia, es un organismo oficial francés que se encarga de un poco de hacer como el observatorio contra pseudociencias que tiene la OMC aquí en España, pero digamos a nivel estatal, es algo que deberíamos tener ya en España. Sobre todo para vigilar las sectas, no las pseudoterapias. Y tiene catalogada como movimiento sectario tanto la nueva medicina germánica como la biodescodificación, ¿vale? Sin problemas. Se llama biodescodificación porque para ellos tenemos codificado en nuestro cuerpo esas emociones de una manera, digamos, biunívoca, y entonces un determinado conflicto emocional nos genera una determinada enfermedad. Flesch, por su parte, a él no le han tocado ni un pelo, solo ha tenido que ir a declarar ante el comité de Mibi Luch, ante el Senado francés, que responde, Mibi Luch responde directamente con el primer ministro francés, ¿vale? Está al más alto nivel, desde los atentados estos que hubo del Templo del Sol hace una década. El caso es que Flesch sigue en activo, tiene mucha tirada aquí en España, aunque no hayáis oído hablar de él, luego buscáis un poco y veréis que está por todas partes, en Latinoamérica también. Por supuesto, bueno, y también hay variantes como la biodescodificación dental de un tal Christian Beyer, que aquí en España lo difunde bastante una tal Silvia Montes, también del sur de España. Por supuesto, esta gente, os voy a enseñar primero, bueno, luego os lo enseñaré, el caso es que salió también en Radio Televisión Española hace nada, hace unos meses. Yo les avisé de, oye, que acabáis de emitir un tema de sectario letal. Esto lo ha dicho un odontólogo que no tiene problemas con la justicia, así que pues lo que diga él, bien, está pagado por todos nosotros. Una ronda de sectas letales pagados por todos. No claudicaron, al contrario, defendieron que estaba muy bien haber puesto a ese señor en la radio, en un programa que además se supone que se llamaba Complementarias, ¿no? De terapias complementarias. Para que veáis que esto lo tenemos al lado, esto es la Nueva España, creo.
una página web de fisioterapeuta para donde la gente puede valorar los servicios fisioterapéuticos. Nombró a este señor Alonso Fernández Nespral, Gijón, 1980, como el segundo mejor fisioterapeuta de España. En la entrevista que le hacían, está aquí de Gijón, relacionan las vértebras con problemas emocionales. La dorsal 9 está relacionada con el abandono y la separación. Alguien que viene de sufrir una pérdida tendrá afectada esa vértebra y se sentirá más cansado. La dorsal 8 está relacionada con la pérdida de motivación. Y la dorsal 1, sentirse ahogado, es el miedo de perder algo o alguien o el miedo a la muerte. Debes adaptarte a tu entorno y en función de cómo lo hagas, tu cuerpo va a sufrir. A cada uno le afectan unas cosas y su cuerpo va a somatizarlo. Y aquí lo primero que piensas es, ¿y este es el segundo mejor? ¿Cómo será el primero? O sea, cuando vimos esto, bueno, aparte de ponérsenos como escarpias, aunque al final ya a base de ver, porque esto lo vemos casi a diario, por no decir, bueno, al menos semanalmente vemos a un supuesto profesional de la salud con títulos homologados diciendo barbaridades, dijimos, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué este tío ha dicho estas barbaridades? Y vemos que él tenía estudios en la Escuela Osteopática de Madrid, que creo que en este entorno más o menos todos sabréis que la osteopatía es una pseudociencia, tiene que ver con ideas bastante trasnochadas sobre las vértebras, el cuerpo humano, etc. Al menos gran parte de ellas es una pseudociencia. El caso es que nos fuimos chivatazo, ¿no? Nos dijeron, oye, mira, vete a la Escuela Oficial de Osteopatía de Madrid, a la página web, vete a la sección de libros, aquí no se ve, material educativo, libros. Vete a la sección de psicosomática y vas a flipar pepinos. Fuimos allí y todos los libros que veis aquí, que son la sección de psicosomática que les dan a los estudiantes de osteopatía, que normalmente son fisios, son de Salomon Selam, o sea, uno de los ideólogos teóricos de la biodescodificación. Todo lo que habéis escuchado, lo que os he comentado de ese diccionario emocional, se está impartiendo como válido a profesionales de la fisioterapia en España, pero vamos, así. Todos los que han pasado por osteopatía les han contado estas historias, ¿vale? Son un peligro público tremendo. Chumari lo conocéis, creo que en los alumnos del instituto esta mañana no tenían mucha idea de quién era, pero aquí lo conoceréis todos, creo. Bebía pis en la botica de la abuela, es el que recomendaba beber pis en el programa de la botica de la abuela de Televisión Española, pagado por todos nosotros. Aquí, si tienes una secta letal, lo primero que haces es salir en Televisión Española, ¿vale? O en Radio Televisión Española. Es algo que pasa. Pues bueno, este hombre, claro, mucha gente no sabía que él es un promotor de la biodescodificación, pero eso explica cosas como las que ha ido diciendo en eventos y tal, como lo de beber orines, es algo que hace muchísimos adeptos a la nueva medicina germánica como supuesto remedio natural para ir paliando los problemas así fisiológicos mientras tomas conciencia de tus problemas, ¿no? Pues este hombre sigue dando charlas, nadie le ha tocado un pelo, y llegamos a la tercera variante, porque Enrique Orbera, psicólogo, se sacó el título con la UNED y de hecho en alguno de sus vídeos que ya os he comentado antes decía directamente que él se había sacado la carrera de psicología para tener permiso para decir chorradas, lo dijo así. Bueno, él comienza difundiendo la biodescodificación, como os he contado, el primer vídeo que vi además era sobre biodescodificación, no sobre bioneuroemoción. Él trajo a España, junto con Rafael Marañón, invitaba mucho a Christian Fles, a Claude Chabat, bueno, Claude Chabat no sé, Christian Fles sí. Christian Fles le pasaba los apuntes, los transmitía y tal. Él creó aquí en España el Instituto Español de Biodescodificación y la Asociación Española de Biodescodificación. Cogió los apuntes de Fles, los puso en formato de libro, los publicó y Fles le metió una demanda por plagio. Tenía como 10 libros hablando del tema y el tío le plagió y además dijo, oye, que yo tengo registrado biodescodificación, a ver qué haces con tú hablando de biodescodificación sin mi permiso. Y bueno, Corbera dijo, ah, así que así funciona el tema, ¿no? Pues entonces dijo, voy a darle una vuelta de tuerca, voy a llamar a mi historia bioneuroemoción para que suene todavía más científico, según esta gente todo es súper científico. Le voy a meter algo que se llama un curso de milagros, que si no sabéis lo que es, os lo resumo, intento resumir. Una psicóloga estadounidense en los años 60, con esquizofrenia, durante sus episodios esquizofrénicos, decía que Jesucristo le dictaba una voz, que ella relacionaba con Jesucristo, le dictaba unas notas que venían a decir algo así como que la realidad la crea nuestra mente, que todo lo que nos pasa es simplemente porque a nosotros nos da la gana, porque si lo creemos entonces será realidad, y eso incluye todo lo que nos pasa en la vida, que nos vaya bien o mal, que tengamos enfermedades o no. Hay gente que dice que bueno, este libro era un experimento en una época, en la Guerra Fría y tal, querían hacer un experimento de ver hasta qué punto la gente se le podía manipular, ¿no? Era una especie de manual de a ver hasta dónde cuela esto y hasta dónde puede la gente llegar a creerse
como manual de desestabilización. De hecho, se utiliza, ese libro se utiliza en muchas sectas actualmente, se les fuerza a repetir, a leer pasajes que, si veis el libro, imaginaos los delirios de un esquizofrénico en pleno episodio, no tienen ni pies ni cabeza, es casi algo onírico, y tú tienes que encontrarle sentido a eso, con lo cual tu cerebro está pegándose una currada para intentar que aquello encaje con algo y acaba colapsando. Es casi un manual de desestabilización, y hay mucha gente que ha acabado con colapsos psicológicos después de acudir a cursos de este estilo, ¿no? Pues él lo mete, y además dice que la física cuántica avala lo que dice un curso de milagros, que la física cuántica dice que nosotros creamos la realidad, porque el experimento de doble rendija pues deja claro que el observador es el que determina la realidad. Esto es un vídeo además que tiene el promocional de Vino en Emoción y Física Cuántica, donde promocionan el tema de qué tiene que ver, o sea, esto que os acabo de explicar. Me metieron en la parte de... Tengo dos demandas de Enrique Orbera, una por difundir lo que estoy difundiendo ahora y otra por rescatar los vídeos que está quitando de internet, y ahora os pondré uno de ellos, porque precisamente los estamos usando para corroborar que lo que decimos es verdad. Y bueno, una parte de la queja que desestimó el juez, de hecho, es que comentaba en otra charla que está... que ha cogido buen el fotograma, porque está diciendo un poco como así de gordos tiene los huevos para decir lo que acaba de decir, porque no tiene ni pies ni cabeza el tema de la física cuántica, no dice nada de que nosotros creamos nuestra realidad, que determinamos con la conciencia nuestra realidad, ¿no? Bueno, no sé si conoces, imagino, el tema del charlatanismo cuántico, ¿no? El universo subatómico funciona según leyes diferentes que el mundo macroscópico cotidiano, ¿no? Y el charlatán, que no se parece a casi nada a un tal Deepak Chopra que hablaba de la alternativa cuántica al envejecimiento, este es hoy en día Deepak Chopra, dice, por lo tanto, el mundo macroscópico cotidiano funciona según las mismas leyes que el universo subatómico, ¿no? Estamos hablando de que hay mucho charlatán que mete el término cuántico en todas partes, confiando en que la gente no tiene ni idea de cuántica y que les va a sonar como que si alguien habla de cuántica sabe de lo que habla, y eso tiene que ser verdad. Menos mal que hay muchos físicos. Cuando hablé del tema a la Real Sociedad Española de Física y al Colegio de Físicos de España, casi todos siempre me respondían, espero que ha cambiado un poco el panorama, pero casi todos me respondían, mira, no vamos a entrar ni a valorar esto porque sería hacerle publicidad gratuita al tema y no queremos que la gente ni siquiera sepa que este tío existe. Llevo años intentando convencerle que no necesitan su publicidad de mierda, que el sólido con 8 millones de facturación al año se hace muy buena publicidad, la pagan Google, tiene un gabinete jurídico propio, que del silencio de ellos se nutre, porque si nadie dice eso no es así, pues él, nadie dice, ah, pues si nadie dice que esto es así, será que es verdad, ¿no? Es algo que pensamos todos automáticamente. El caso es que sí que hay profesores de física cuántica que hasta le dedicaron una sección que es la gilipollez cuántica de la semana, que hablaba de la universidad que se montó. Por cierto, se montó una universidad que llamó Enrique Orbera University, se quiere bastante, que luego cambió al Enrique Orbera Institute. Supongo que su gabinete jurídico le avisó de que no puede llamarse universidad, bla, 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 por temas jurídicos. Pero bueno, el tío, tenemos constancia de varias muertes por seguir la bioneuroemoción. No os lo vais a imaginar, pero hay gente que ha dejado el tratamiento porque ha confiado en esto y ha acabado muriéndose, aunque luego en sus, ahora veréis también otro extracto, están convencidos de que se han curado. El tío, pues ya os he dicho, factura 8 millones de euros al año, más o menos, al menos lo que él declara. Las consultas, sabemos que van de unos 50 euros por persona, y sabemos que ha habido gente, no sé si él directamente, pero gente a su cargo, que ha llegado a cobrar 10.000 euros por una persona con cáncer cerebral al que le prometía la curación. Por charlas y talleres, pues puede hacerlas desde gratis, o incluso como acción social, hasta 100 euros por entrada. Por los libros, que tiene varios sobre bioneuroemoción, cobra unos 20 euros. Los cursos van desde 300 hasta 4.000 o 6.000 euros por un máster, porque se ha colado en algunas universidades de Latinoamérica que le dan, digamos, ese derecho a tener cursos de posgrado allí. De aquí de España, afortunadamente, hemos conseguido sacarlo de varias, pero como habéis visto, sigue teniendo profesionales adeptos en algunas de ellas. O sea, sigue habiendo sitios, por ejemplo, se me ocurre fisioterapia en la Universidad de Alcalá de Henares, donde hay algunas profesoras que les están diciendo a sus alumnos fisioterapeutas, y ya sabéis por qué, ahora que os he comentado de la Escuela Oficial de Osteopatía, les están comentando lo que hemos hablado de los conflictos y demás, ¿no? Como cierto, o sea, gente que a lo mejor tratará a otras personas. Y bueno, tiene un doble lenguaje brutal. Algo muy importante sobre el tema de las sectas 2.0, ellos no te dicen, deja la quimioterapia, ya no lo hacen. O sea, han aprendido bastante del tema de que metan en la cárcel a mucha gente, y lo que hacen es sugerirte, a base de testimonios de gente que no ha necesitado la quimioterapia para curarse, a base de gente que todo el mundo conocemos que ha intentado utilizar los métodos clásicos de tratamiento y no les ha funcionado, simplemente te deja caer que aquello probablemente no sea lo que te va a curar,
Además, como decía muy bien Ana Pena, no me explicaban el por qué, entonces esto no sirve para nada. La gente, seguimos necesitando un... ¿Y por qué a mí? ¿Por qué he tenido cáncer yo y no si soy una buena persona y no el capullo de mi vecino? No sé, cosas así, ¿no? Lo que ha ido es trabajándose de una manera el discurso para que haga parecer muy sutilmente que la medicina no sirve para nada. Con lo cual la gente se deja la medicina con plena convicción de que es una decisión libre suya. Y de hecho, gente que ha intentado denunciar esto en un juez, no exactamente esto porque creo que no lo ha denunciado nadie aún en concreto, el juez le pregunta, ¿pero alguien te ha puesto una pistola en la cabeza? No. ¿Tú tienes algún tipo de deficiencia mental? ¿Tienes síndrome de Down? ¿Eres tonto? ¿Algo? No. Entonces eres mayor de edad y has decidido libremente. La justicia no protege al incauto. Es la frase que se oye con estos temas en los rarísimos casos de gente que supera la barrera del desconocimiento, porque ya es la barrera que creo que hay una marea tremenda de gente. Ya habéis visto 400.000 adeptos solo en Facebook. Pues creo que, que esto está afectando a más gente de la que tenemos constancia, que son pues como un centenar de personas, ¿no? Primero, saber que te han engañado, ¿no? Segundo, reconocerlo de alguna manera públicamente, tener ese valor de decir, he confiado en alguien, he puesto toda mi carne en el asador y me han estafado, me han timado, me han mentido, yo me he tragado la bola hasta el final, que requiere muchísimo, muchísimo valor, muchísimo, muchísimo esfuerzo. A nadie le gusta sentir que ya no sabe, de hecho, mucha gente que sale de sectas sale con un sentimiento brutal de no saber ya en quién puede confiar. Porque si se la han colado de esa manera, el sentimiento de impotencia que tienen y de vulnerabilidad es tremendo. Incluso llegan a grupos de asociaciones sectarias y dicen, mira, te voy a contar esto, pero con cuentagotas, porque no sé si me puedo fiar de ti. Y hacen bien, porque también hay grupos que se aprovechan de gente vulnerable en este estado para meterla en otras sectas, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que las sectas juegan muy sucio. Y si tienen que irse a las salas de espera de pediatría oncológica a buscar a padres que tienen a sus hijos moribundos allí para decirle, oye, ¿has probado este remedio? Van a estar allí. Si tienen que vender como que van a dar sus ingresos para la investigación, yo qué sé, de la leucemia infantil, lo van a hacer, solo para que parezca vamos, que son buenísimas personas y que les interesa mucho el bienestar común y sobre todo el tuyo. Con todo, la mezcla de todo esto, esto es una frase literal suya de Facebook, si llegásemos a comprender que nuestro pensamiento de desamor hacia nosotros mismos crea una realidad que se presentará en forma de una experiencia dolorosa, como un accidente, una violación o una agresión, nuestra vida sería otra y empezaríamos a adueñarnos de ella. O sea, todo lo que nos va mal en la vida es porque nosotros se lo hemos pedido al universo para cobrar conciencia sobre un conflicto emocional que no hemos resuelto, que probablemente no nos lo ha provocado un taxista, nos lo ha provocado la gente de nuestro alrededor, ¿vale? Con lo cual te echas mierda sobre ti mismo y le echas mierda a los familiares. Por cierto, esto estaba compartido ya mil veces en aquel entonces, que fue hace 3 o 4 años. Y entonces, en sus grupos de Facebook te encuentras, por poner un punto un poco cómico, te encuentras a gente que pregunta, y muy en serio, digo cómico, en realidad es tragicómico, luego veremos por qué. Hola, hace casi un año estaba ahí alquilando un apartamento y hace una semana me di cuenta de que se me despegan las baldosas cerámicas del baño. ¿Y qué significado tiene esto? No logro darme cuenta de qué está pasando en mi interior, que lo veo de esta manera en el exterior. Y bla, bla, bla. Otro. Hola chicos, tengo una duda. ¿Qué significa envío neuroemoción que se rompa las tuberías del baño y se inunde parte de la casa con esta agua? Agradecida, bla, bla, bla. Para que veáis el tipo de cómo funcionan las respuestas. Cuando el agua sale de sus conductos naturales, es indicio de que nuestras emociones se están exaltando y saliéndose de madre. Rabias, odios, sentimientos de venganza, críticas, pataletas, malas relaciones. Ahora vienen las buenas. Insisto, esto ahí tenemos, al final dejamos de escribirlas, de tomar nota, porque era constantemente día tras día. Si entráis en una emoción con Enrique Corbera, vamos, aquello es un espectáculo del horror. Hola, buenas, quería saber si alguien me puede decir qué significa dejarte perdida o olvidada una chaqueta con mis llaves de casa dentro. Si alguien sabe algo, por favor, decidme. Hola, saludos a todos. ¿Podría decirme alguien qué significado tiene que en mi casa se vaya la energía eléctrica? Y no es por falta de pago. En el último año he tenido más de 5 veces el mismo problema. Duró hasta 5 días sin luz hasta que vienen los señores de la energía y lo arreglan. Respuesta sensata de alguien que aún conservaba sus neuronas en su sitio. Tú ya mismo estás dando la respuesta. Es problema del cableado en la instalación. Respuesta de un creyente. Hola, Óscar. ¿Puede ser conflicto con energía masculina real o simbólica? Saludos. Para ellos la electricidad simboliza al padre. Entonces, si tienes problemas que se te funde un electrodoméstico y tal, ¿qué te está pasando con tu padre? Y si no sabes lo que te está pasando, busca, indaga ahí, que algo de mierda sacarás. La mejor. Buenas tardes, tengo una duda. No ríais mucho, por favor.
Esta mañana, estando juntas mi hermana y yo, nos ha cagado una paloma que por lo visto tenía diarrea, allá encima por completo y a mí de refilón. ¿Qué significado tiene esto? No os leo los comentarios de respuestas, que eran serios, en plan de, pues eso es un conflicto, bla, bla, bla. Da risa, en una primera vistazo da risa. Ahora pensad por un momento la clase de vida que lleva esta gente cuando cada cosa anecdótica, azarosa de sus vidas sí, tiene que significar algo para ellos, y lo buscan hasta límites obsesivos, hasta que dan con quién estaba pensando yo cuando esta paloma, lo que sea, y reinterpretan sus recuerdos y acaban encontrando conflictos emocionales con sus parejas, bueno, la de gente que va a terapia de avión o emoción a terapia y acaba rompiendo con sus parejas. Tenemos casos para aburrir, porque siempre es culpa de la pareja además. Y de ahí, bueno, el cáncer de mama viene siempre de un conflicto de falta de protección en el nido, real o simbólico. Esto lo dice él en su Facebook. En el libro hagiográfico de Gaspar Hernández, periodista de Radio Televisión Catalana, que le deja participar a menudo en la radio catalana, o le dejaba. Esto es del libro, ¿vale? Enric mira a una mujer sentada en primera fila, una mujer de expresión ausente, e informa al público de que está enferma. Igual que creamos buenas y malas rachas, dice Enric, ella también ha creado su enfermedad. El cuerpo no puede ponerse enfermo, la materia no tiene capacidad de enfermar, esto es de un curso de milagros. Es la mente, asegura, la que enferma al cuerpo. La mujer de primera fila sufre un tumor cerebral. ¿Por qué? Es demasiado controladora, y aunque ella sabe lo que tendría que hacer con su vida, no lo hace. Cuando lo hagas, te curarás, le dice, señalándola con dos brazos perentorios. La mujer asiente con una sonrisa desvaída. A este tipo, en otra época, dice Gaspar, ya lo habrían quemado en la hoguera. Esto es la contraportada del libro, además. Esto ya no hace tanta gracia, supongo que os dais cuenta, ¿no? Esto es a lo que llega la gente de manera natural cuando empieza a creer que todo lo que le pasa en su vida tiene que tener un sentido. Lo que decía Ana Pena, de ¿por qué? ¿Para qué he tenido este cáncer? ¿Cuál es el tema, ¿no? Y por eso luego ves cosas como lo de la cuarentena, que para Enric supone hacer una muerte simbólica. Bueno, vamos a dejar que lo explique mejor una de sus víctimas, que es uno de los vídeos más famosos que hemos estado difundiendo sobre él, sobre su adepta. Bueno, aquí tenemos una serie de personas que han muerto por todas estas. Aquí veis a Ana Pena, a Micaela. Una de las víctimas que tuvimos constancia primero fue Maribel Candelas, que a la postre difundía también el movimiento de bioneuroemoción porque estaba convencida. Ella tenía varios tumores, os voy a ponérselo un fragmento de vídeo en el que habla de lo que es la cuarentena, y aquí entenderéis todavía mejor porque esto es un movimiento sectario, y cómo en primera persona vive algo alguien que se mete aquí, ¿no? Ya le diagnosticaron, bueno, tuvo un cáncer, se trató, tuvo una recidiva, creo que tenía varios cánceres de hueso y tal. Y bueno, decidió que tenía que buscar algo más, que tiene que haber algo más, y fue a dar con la bioneuroemoción. Un problema que tienen todo esto es que como les dejan charlar, les dejan hacer esto, la gente piensa, bueno, es que si no fuera verdad, no les iban a dejar decir estas barbaridades, ¿no? Alguien habría un ministerio de salud que estaría haciendo su trabajo, colegios de médicos que estarían haciendo su trabajo, colegios de psicólogos, que a lo mejor desde que les avisamos en 2014 deberían haber puesto de patitas en la calle a este hombre con un multón. Pues eso no pasa, entonces la gente dice, pues algo de verdad habrá, ¿no? Tienes que alejarte de toda la familia. Lo primero que le dije, digo, vengo con mi hermana, ¿qué hago? Y le dije, pues tú tienes que alejarte de toda la familia, pero yo seguía sin entender nada. Y yo salí de la consulta, pues, comiéndome la cabeza, ¿cómo lo iba a hacer? Porque no entendía nada. Bueno, y la cuarentena no la hice. Cuando llegué a las consultas segunda, Enric, wow, ¿qué has dicho? Realmente, una de las cosas que cuesta entender, de otros cuesta entender, es cuando yo digo, mira, siempre digo lo siguiente, mira, tú tienes una enfermedad, te pagan los médicos, te vas a morir, pues en un mes, sí, dos meses, bajo un pronóstico que no terminas el año, ¿no? Siempre supongo que hagáis una muerte simbólica, ¿eh? La muerte simbólica, la gente me pregunta, bueno, ¿pero puedo hacer un WhatsApp a mi hermana? Digo, no, los muertos no hacen WhatsApp, ni hacen tan, ni hacen señales de humo, ni escriben mails, ¿no? O sea, en tu caso, la tabla o Ouija es en mitad, ¿no? Pero eso no funciona, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ella murió poco después, creo que finales de 2015, creo. Y la, digamos, un poco lo más terrible es que, bueno, nunca sabremos si Maribel se hubiera podido curar, si hubiera atendido a los medios. Igual tenía muy mal pronóstico, pero desde luego hubiera tenido a lo mejor alguna posibilidad. Desde luego con él no tenía ninguna posibilidad, ¿no?
Por supuesto, lo primero que pasó cuando murió Maribel Candelas fue que retiraron este vídeo. Nosotros ya lo teníamos bajado, lo subimos a nuestra cuenta de Redune para que quedara constancia de lo que estaba pasando, para que este vídeo se lo enviamos al Colegio de Psicólogos de Cataluña, donde está colegiado, para decirle, mira, aquí hay un tipo que dice que te puedes curar del cáncer con sus historias, que además coerciona en plan de, si no me haces caso, yo no te voy a atender más. Ya habéis visto lo de, cuando no hice lo que me dijo, se puso como una moto y, bueno, más adelante en el vídeo, incluso él llega a decir que si hacía falta, él la secuestraba allí y le llevaba la comida, ¿vale? Vamos, que la coercionó con un cambio de humor que te deja, es otro tema sectario típico, la volubilidad del gurú que te hace un poco que no sepas a qué atenerte, ¿no? Que te infantiliza de alguna manera y que te sientas desamparado y que tengas que fiar de él. Voy a hacer un repaso muy rápido de lo que queda para asegurarme de que no me olvido de nada así grave. A ver. Bueno, hay muchos más, bioneuroemoción, biodescodificación, nueva medicina germánica. Uno de sus alumnos se montó el Instituto de Oracle, le robó la base de datos, pasándose la LOP por el forro, y le creó lo que se llama la bioemoción. Este ya sabía cómo funcionaba la cosa. También existe la sinergética, la bioreprogramación, neuroemoción, reprogramación biológica, neuroprogramación, neurocoherencia, hemocodificación. Ya veis un poco por dónde va, ¿no? El tema semántico de relaciones, de emociones, neurología, etc. Ya sabéis, como os comentaba, hay medios, muchos medios, como la infame Discovery Salud, donde, no sé si lo sabéis, pero hay médicos en su consejo asesor que dicen abiertamente que son especialistas en nueva medicina germánica, médicos colegiados. Rick Gerhammer, o como se pronuncie, era miembro del consejo asesor. Fermín Moriano, uno de sus alumnos, fue, de hecho, uno de los co-creadores de la revista. Luego hay otros como Teresa Hilary, que va dando sus charlas. Esta, por ejemplo, es una de las que le daba a beber de sus propios pises, de los de la víctima, para decirle que se iba a curar el cáncer a gente que tenemos en Redune, a familiares de gente. Y da charlas por ahí en Mindalia, el canal también infame de Mindalia, o la caja de Pandora sobre estos temas. En ferias que están pagadas o organizadas por ayuntamientos públicos. Ella ayudó a oficializar la nueva medicina germánica en Nicaragua. En Nicaragua es oficial la nueva medicina germánica, gracias en parte a médicos como ella. Por supuesto, salió en Radio y Televisión de Cataluña hablando de los beneficios de beber agua de mar. Esto es lo que os comentaba, programa complementarios, Cristian Beyer y la descodificación dental. En ayuntamientos, esto es de ayer, de anteayer. Charla, bla, 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 a cargo de bla, 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 licenciada en estomatología, biodescodificación biológica y gestal. Esto... organizado por la Diputación de Badajoz, está organizado por la Asociación de Oncología de Extremadura. O sea, no estamos hablando de que, como os decía, esta gente muchas veces lo difunde de todo su mejor corazón, en plan de, bueno, las emociones y el cáncer, es un tema interesante, y les cuelan movimientos súper peligrosos. Ya os he comentado también todos los sitios donde se han colado, ¿no? Un poco por encima. Esto es una biblioteca pública de Gijón, bioneuroemoción, biodescodificación, bla, bla, bla. Está pasando muchísimo en bibliotecas, que tenemos que sacarlo de muchísimas charlas que los ayuntamientos promocionan como de cultura o de salud. La Facultad de Turismo de Oviedo, como comentaba, creo que esto avisamos en 2014, 2015, creo que sigue habiendo un profesor adepto allí, pero por lo visto creo que lo retiraron. No estoy del todo seguro, pero no pondría la mano en el fuego tampoco, porque parecían bastante reacios cuando le comenté el tema. En una guardería, ahora vuelvo, os lo he enseñado antes, pero en una guardería, nueva medicina germánica, hablando de... ¿vale? En fin, ya habéis visto esto. Si buscáis bioneuroemoción Asturias, os vais a asustar de todo lo que hay, están por todas partes. Y ahora un poco el punto de, y que a lo mejor ya entraría en el turno de preguntas, ¿y qué se está haciendo contra esto? ¿No? Esto está incurriendo en delitos claros contra la salud pública. Pues hasta ahora, porque ya sabéis que ha habido un cambio de gobierno y tal, hasta ahora no se ha hecho nada, cero, patata. Como mucho, sí que hemos tenido pequeñas ventajas, pequeños avances, me refiero, no se ha hecho nada a nivel gubernamental, ¿no? Pero a nivel de otros niveles, pues bueno, estamos, gracias a Dios, estamos consiguiendo que muchos medios difundan esta alerta. Se están cancelando en muchas instituciones los acuerdos que tenían con ese tipo de gente o los actos. El Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña emitió un par de comunicados alertando de este movimiento, pero claro, la gente lo primero que hace cada mañana cuando se toma el café no es ver qué es lo que ha hecho el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña en su web, ¿no? Creo que además lo pusieron en catalán.
el equipo de investigación hicieron un primer reportaje que tuvieron que retirar por amenazas de denuncia. Luego, en el punto de mira, interview hipertextual, El Español, en Onda Cero, en varios sitios, empezó a hablarse del tema y por fin el equipo de investigación retomó el tema y esta vez sí que publicó el asunto. Hubo una propuesta no de ley de Ciudadanos donde explícitamente mencionaba la bioneuroemoción. Se creó el Observatorio MC contra las pseudociencias, un poco a imagen de Sami Bilutz que comentábamos, contra pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias, que poco a poco está intentando también dar esa difusión de estos peligros, aunque le queda muchísimo recorrido, sobre todo en los propios profesionales sanitarios, que en muchos casos, unos meses, estaba intentando sacar a una charla de bioneuroemoción que se hacía como formación en el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra. Y les avisamos de todo esto, fue el año pasado, y dijeron, no, es que hay un grupo allí de enfermeras que tienen, creo que le llamaban el grupo bio o algo así, que lo van a hacer como formación y tal, con sus créditos y lo que sea que tienen por ahí dentro. Y bueno, alertamos y todo lo que conseguimos es que retiraran, digamos, los créditos oficiales o lo que sea que dieran, pero la charla se hizo, a pesar de haber avisado del tema, ¿no? Y hay muchos más sitios de esto, se ha metido en colegios de médicos, en colegios de psicología, se ha metido en todo tipo de colegios sanitarios, ¿vale? En fisioterapia también. Recientemente, en el tercer Congreso Nacional de Psicología, hubo una mención expresa al peligro de todo este tipo de sectas, en equipo de investigación, como comentaba, y bueno, esto lo he añadido creo que ayer, en plan de, no sé, no sabemos qué va a pasar con el tema ahora, de que hay un cambio, de que Carmen Montón está al frente. Esperamos que sea el comienzo del fin de todas estas cosas, pero bueno, uno nunca sabe. Y ahora ya sí, perdonad que me haya extendido mucho, ya veis que esto es, bueno, acabo de rascar la superficie, son años y años de investigación, no solo mía, acabo de llegar, como quien dice, sino de varias personas durante décadas. Hemos compilado un documento de unas 400 páginas que podéis consultar buscando Redune, dossier bioneuroemoción, donde hablamos en extenso de este estilo, de con unos 40-50 testimonios de víctimas, para que veáis un poco, aunque ya habéis visto un poco cómo va esto, ¿no? Hemos analizado por qué es una secta, hemos analizado por qué tiene problemas médicos, por qué distorsiona la física, por qué distorsiona la genética, la biología, incluso sus vías de negocio. En fin, es un análisis muy exhaustivo y si alguien necesita más información, un poco de Google. Lo único que no va a encontrar, por desgracia, son los enlaces a los vídeos en ese dossier, porque nos han cancelado la cuenta por esa demanda que hicieron por delitos contra la propiedad intelectual contra nosotros, pero bueno, estamos luchándolo. De hecho, tengo dos denuncias personalmente y una de ellas conjunta con Redune por el tema de este tipo de charlas y los vídeos, pero con un poco de suerte lo recuperaremos y podremos acabar de llevar ante la justicia todo este tipo de cosas. Ya hemos puesto una denuncia ante Fiscalía por el tema, pero bueno, no sabemos tampoco Fiscalía cómo lo está tramitando. Y eso es todo, así que por favor, cualquier duda que tengáis, no dejéis de disparar. Me he saltado muchas cosas sobre el tema de movimientos coercitivos en sí. Lo que quiero dejar claro sobre ese tema básicamente es que las sectas clásicas, la concepción que tenemos actualmente está muy desfasada, no son sectas clásicas, es más fácil, creo que lo entenderemos todos si pensamos algo como Herbalife, actualmente lo que es una secta, que son macroindustrias que hacen millones y que tienen una estructura de captación muy, muy pulida, muy profesionalizada, coercionando de una forma muy, muy medida a la gente para que parezca que ha sido todo voluntad suya, que ante un juez no tenga nada que hacer, y que aunque los imaginemos con túnicas, hoy en día van con traje y corbata, y en fin, que todos somos muy susceptibles de caer en ellas, no solo los cuatro tontos que yo creía hace apenas 4 años, ¿vale? Y nada, preguntas, por favor. Dale, espera, si quieres el micro. Primero de todo, felicidades por la charla. Gracias. Y mucha suerte con los peritos judiciales que tienes. Pregunta, ¿por qué son tan buenos a la hora de canibalizar términos científicos para vender sus estafas? Porque es muy fácil, en realidad. Quiero decir, lo difícil es saltar términos científicos que tengan sentido, pero saltear términos científicos que no signifiquen nada, pues cuaterniones clásicamente entrelazados, o sea, ya está. Y si tú le sueltas algo a eso, pero ten en cuenta que no es solo un factor, son muchos. Si yo te digo eso, cuaterniones entrelazados clásicamente, tú a lo mejor te quedas,
pero si toda la primera fila está diciendo, pues tú te quedas como, joder, a ver si voy a ser gilipollas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esas personas de primera fila que están haciendo así, resulta que ya han escuchado la charla 18 veces, y entonces ya les suena el término. Dicen, ah, claro, cuaterniones salteados clásicamente, es lo más normal. Claro, sí, sí, además ellos te explican, sí, porque son, pues se te hace una explicación absurda, pero que tiene cierta congruencia, yo qué sé, los cuaterniones, tal. Tú no tienes ni idea de qué significa, pero no vas a ser el gilipollas que va a decir, oye, perdona, eso no he entendido nada. De hecho, cuando alguien pregunta, y es un factor diferenciador de qué es una secta y de qué no, si tú preguntas al líder, oye, no he entendido esto, la respuesta que tiene, por ejemplo, Corbera es que lo estás pensando con el cerebro, lo que tienes que hacer es sentirlo con el corazón. Tú no pienses, porque el cerebro se bloquea con tanta información, tienes que sentirlo y entonces verás cómo lo entiendes. Con lo cual te masacran, te castran el espíritu crítico desde el principio, cuanto antes. Efectivamente, por eso estamos hablando de secta. Lo primero que intentan es siempre acallar el juicio crítico, a base de decirle a la gente pues que no estás despierta, si estás pensando esto es que te estás bloqueando, es culpa tuya, mira a todos estos que lo tienen claro, ¿verdad que lo tenéis claro? Sí, 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 yo no voy a ser el gilipollas que voy a decir no tengo ni idea de lo que estás hablando. Como el experimento este de la botella de aire, cae al suelo. Hay, en cuanto uno dice que huele mal, todo el resto se contagia. Hay un vídeo que les he puesto a los chavales esta mañana, no se lo he puesto porque no lo tenía, pero tengo el enlace, de una sala de espera de una especie de clínica visual, donde hay un grupo de gente sentada y llega, son ganchos, ¿no? Todos están conchavados y cuando llega alguien que no sabe de qué va esto, se sienta allí esperando, supuestamente para una revisión ocular gratis, y de repente suena pip y se levantan todos. Y ella se queda mirando un poco como, no sé lo que pasa, se sientan todos. 5 minutos después, pip, se levantan todos. La mirando, se sientan todos. La siguiente, pip, se levantan todos y ella se levanta. Se sientan todos, se sienta. A los 5 minutos siguientes, pip, lo va repitiendo una y otra vez. La gente va pasando, los ganchos van pasando, digamos, a consulta, hasta que queda ella sola. Sigue pitando eso, pip, y ella se levanta. Y en eso llega otro que tampoco sabe de qué va el tema. Y cuando suena el pito y ella se levanta, el tío le dice, ¿por qué te levantas por el pito? Y ella dice, no lo sé, pero parece que es lo que hay que hacer. Entonces el tío se levanta. Y bueno, en fin, es una manera de decir que lo que queremos, y es algo que he intentado incidir mucho esta mañana, como especie, como monos que acabamos de bajar de los árboles, queremos tres cosas. Sentirnos queridos, sentirnos acogidos por la manada y sentirnos de alguna manera especiales. Y estos movimientos lo hacen muy bien, lo primero, porque tú no quieres disentir con ellos, ellos te reciben con un bombardeo de amor, con no te vamos a juzgar, ¿no? De hecho no hay que juzgar, que en cierta manera lo que significa es no hay que juzgarme, o sea, ni se te ocurra criticarme, pero ellos dicen, no hay que juzgar, juzgar es malo, bloquea. Luego te intentan hacer sentir especial de manera de, mira, cuando esto lo domines vas a tener control total sobre el universo. Y esto la gente no lo sabe, pero bueno, tú eres la, digamos, eres la elegida. Vais a saber, vosotros mis alumnos, vais a saber lo que mucha gente por ahí fuera aún no sabe, porque están retrasados y tienen la mentalidad clásica, lo que habéis visto con Ana Pena, ¿no? Y por último, pues eso, esa presión de pares, tú no quieres disentir de ese grupo. Con lo cual, si te dicen cuaterniones entrelazados clásicamente, vas a decir, sí, por supuesto, ¿por qué no? ¡Pip! Y te levantas. Exactamente, ¿no? Pues exactamente igual. ¿Más? Bueno, yo quiero decir una cosa, ¿no? Sí. Más que nada, quiero darte las gracias a ti y a toda la gente de Refune por intentar que la gente vea lo que hay detrás de todas esas historias. Yo hablo desde un punto de vista mío, ¿vale? Yo me intentaron poner la cabeza con el tema de las constelaciones familiares, ¿vale? Bueno, yo siempre soy una persona muy escéptica, a mí estas cosas me parecen todas, como siempre digo, neojiquismos entre comillas, ¿vale? Es una buena definición, neojiquismos. Me dieron un folleto, tal, no sé qué, porque estos problemas se solucionan de esta manera, esto es todo derivado de problemas de tal y cual, y yo, esto es una gilipollez, pues lo arreglado. Yo cogí y voy a tirar a internet a ver qué coño es esto de las constelaciones familiares, porque yo te lo ponía en un en el folleto. Y bueno, efectivamente, las primeras entradas que ves en internet son todas, hablan muy bien de esas cosas. Pero si vienes buceando, ¿vale? Encuentras el fondo de lo que tú comentabas del señor este, que la culpa de que si un padre miraba a la hija, la culpa era de la hija, porque tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y, más que nada agradeceros, o sea, que haya ese tipo de voy a comentar un par de